Y el material asegurante, meterlo acá en el... Si es que permiten el... Buenas tardes. Hay que buscar el mate. Para el mate, las tortillas. Está arriba y trambolea. ¿Dónde vamos a hacer el hoyo para entrar en la caja? En primer lugar, quiero expresarle que estamos muy muy contentos por la por esta convocatoria y queremos darle un realce especial a este día, a este 17 de enero de 2015, que ojalá quede grabado en cada una de nuestras cabecitas, nuestro cerebro, nuestra retina, porque es un hito que no todos los días, ¿cierto? No, tenemos a la mano la posibilidad de adquirir un terreno como este, que nos permita soñar que esta idea que está en bruto, que está absolutamente en bruto, que no tiene nada, se pueda transformar en un par de años más en un complejo deportivo nuestro, donde podamos tener una cancha de fútbol digna, donde podamos tener otras áreas deportivas, donde podamos tener una piscina, donde podamos tener un quincho y nuestras familias puedan venir a pasear todo el año, ¿cierto? Tenemos que ser tan creativos, y ahí un llamado a nuestros jóvenes, que nos ayuden con la creatividad que significa generar este complejo. Lo vamos a generar entre todos, lo vamos a financiar entre todos. Por eso hoy día hemos querido darle un realce mayor, que no sea una simple visita, sino que se va a elaborar un acta, se va a firmar por todos los asistentes, y esa acta va a quedar enterrada, de manera que las nuevas generaciones un día destapen esto y se den cuenta que nuestro sueño, que hoy día empieza, se ha hecho realidad, con el apoyo y con la ayuda de cada uno de ustedes. San Carlos, 17 de enero del 2015. En San Camilo, un kilómetro al oriente de nuestra ciudad, nos hemos reunido como familia barrabasina para conmemorar y celebrar la adquisición del terreno de nuestro futuro y tan anhelado complejo deportivo. Comenzamos hoy a concretar un nuevo sueño, compromiso que plasmamos en la primera piedra y depositamos toda nuestra fe y esperanza en Dios para que las futuras generaciones disfruten, gocen y cuiden de la gran tarea que hoy comenzamos. A continuación estamparán su nombre y firma directivos, socios y simpatizantes presentes en esta ceremonia. Quiero contarles de que el jueves pasado tomamos el acuerdo de iniciar una campaña en el metro cuadrado.
El plan para este predio, nosotros acabamos de firmar una escritura, una promesa de compra-venta. Por lo tanto, es una promesa que dura un año. Y en esa promesa de compra-venta nosotros nos comprometemos a presentar proyectos que permitan financiar esto. Un proyecto puede salir o no puede salir. Entonces nosotros dijimos, mira, tenemos que ser capaces como barrabasinos de por lo menos asegurar una parte del terreno en la eventualidad de que no salga el proyecto. Por lo tanto, se ha generado una campaña del metro cuadrado, donde un metro cuadrado va a costar 2.000 pesos. Son hartos millones los que este terreno cuesta, más de 30. Por lo tanto, se dividió lo que cuesta el terreno por la cantidad de metros cuadrados y dio una cantidad de 2.000 pesos por metro cuadrado. Entonces, eso nos da la oportunidad de que cada socio se comprometa de un metro hacia arriba. Uno podrá aportar un metro, otro podrá aportar dos y así sucesivamente. Eso le da mayor sentido de pertenencia a esto, porque todos nos podemos sentir parte. Mira, yo puse un granito de arena para que esto fuera realidad y no solamente esto fue un regalo de alguien, de un fondo, que al final no se siente como propio. Nosotros queremos que cada uno de ustedes se sienta dueño y partícipe de este proyecto tan bonito que hoy día estamos realizando. Aquí hay que cercar, hay que primero implementar la cancha, que la cancha está conseguida la máquina niveladora. Por lo tanto, yo creo que de aquí a 15 días nosotros vamos a tener el campo ya preparado para una cancha. Nos pondremos en campaña para los arcos, para unos camarines momentáneos, un par de media agua serán, lo más fácil posible, lo más barato posible. Y de aquí a fin de año deberíamos tener noticias de algún fondo aprobado, o el año que sigue. Pero como no podemos arriesgar y tenemos que dar una señal al comprador, la idea es que esta campaña del metro cuadrado nos arroje un fondo de X cantidad de millones, que nosotros los depositemos y aseguremos la compra del terreno a la brevedad posible. Ese es un poco el plan. Y como les digo, si el proyecto sale, esos fondos van a quedar para ir implementando las mejoras que corresponden. Lo haces por mi marido, el nombre de él, de Pedro Santander. Muy bien. ¿Y la María? Ya la primera dama. Venga. Pues no vamos a terminar el día de. Que no se repita, ¿no? Oye, arriba la camioneta ahí. Nombre y firme. Nombre y firme. No, pues está. Ya vamos firmando aquí en la camioneta. Ya, ponle. Yo dije, andale, yo te pasé que eso algún día la Agustín después la saco. ¿Qué pasó? Eso de ahí, porque se cambió la voz. ¿Y la Sofi? Está ahí. Ya tiene que firmar. Sofi, ven. Pero cuando. Como el cuarto, quinto, y ya está. ¿Ya huyendo? La hoja de enterrar ahí el cofre. ¡Yo, viejo! ¡Yo, viejo! ¡Yo, viejo! ¡Yo, viejo! La más importante, esa es la más importante. Un lalito, por Dios, ¿cómo se ya, hombre, ya. Una persona de buen corazón. Pone su nombre ya, mira. ¡Leonardo!
sauce. Julio, Vinito. Esta guada vamos a echarla, ¿eh? Chum. Deja que Fernando. Esta firma se queda, Elena. Estas dos firmas. ¿Qué está haciendo ya el arcón? ¿Cómo están? Bien, sí. Qué bueno. Julio, Julio. El chiquitito, ¿eh? Era el chiquitito, ¿eh? Ya, hombre. No, mi compadre. ¿Ah? Mi compadre me dijo. Me dijo, mi padre, la otra. ¿Y tu mor? ¿Tú ni filmaste? No. Ahora no tiene ningún, pero va a mejorar ahí en la cara. El acta firmada el 17 de enero de 2015. Aquí hay dos bolsitas. Fue suscrita por 58 socios, amigos, simpatizantes de nuestro club deportivo Barrabás, jugadores. Y varios niños, que eso es lo más bonito de todo, porque ellos, el día de mañana, cuando esto se abra, ¿cuánto tiempo le va a dar? 20. La misma pregunta que iba a hacer. 20 años más. Yo creo que no. No, es que 50 va a estar todo. Con 10 años más. 15 años más. No, sino 20 años. 20 años. 20 años ya no va a estar. Oye, después lo van a arrancar. Bueno, también puede ser que cada año se abra y se vuelve a repetir. Entonces vamos a cerrar esta acta. ¿Esa va a ser la No, dentro de ahí. La ahí. La caja. Tenemos un balsamado cofre. No le va a decir a alguien que se lo dio uno. Juan Alberto. La piedrecita encima esa. No se dispersen porque tienen la responsabilidad de llevar esta campaña. Me ha pedido la palabra don Mario Reyes. Bueno, la idea de que, o sea, la confianza que los dio Cristian para encabezar esta campaña de metro cuadrado, para nosotros es muy significativa porque somos antiguos, como la Cebalicia empezamos muy chicos, y quiero que hoy día simbolicemos esta, porque aquí yo creo que hay una cuestión muy importante, de que todos los que estamos aquí la llevamos dentro, porque si no, no estarían aquí. Entonces yo quiero que hoy día compremos nosotros un espacio nuestro, iniciando con una pequeña donación, o la como ustedes la quieren tomar. Voluntaria. Voluntaria, para que compremos los primeros metros. Esa es la idea mía, de que iniciemos esto con algo ya, que lo sintamos, que si coloco 1.000 pesos ya tengo medio metro donde podemos estar parados y sentirme orgulloso de lo que estoy haciendo. Eso es lo que quería decir. Bien, Mario. Es lo mismo. Aquí partiríamos con la venta de los metros cuadrados. Lo que reunamos esta noche acá, esta tarde, va a ser ingresado para eso. Así que cada uno, aquí hay una mesa, lo que quieran colocar
Ya, aquí tengo yo al tiro 2000. Sí, ahí lo hacemos después, ese es el problema, Mario. Está clarito, está clarito. Las damas, las damas. Vale.